Las redes sociales están invadidas de comentarios sobre supuestas chinches en el metro de la Ciudad de México y en las facultades de Ciudad Universitaria. Pero no parece haber pruebas contundentes y tanto las autoridades universitarias como el jefe de gobierno, Martí Batres, han negado que exista una plaga. Aun así, la exigencia colectiva fue tanta que la UNAM optó por fumigar sus instalaciones, lo que implicó un cierre de varios días. A diferencia de México, en Francia sí se ha comprobado la presencia de los insectos en vagones del metro, del tren, en casas, ya está en oficinas y el Congreso. La mayoría de los expertos y las expertas consultados en los últimos días por medios de comunicación coinciden en dos cosas. Varios insectos se han hecho resistentes a los insecticidas y por ello han reaparecido. Y las condiciones climáticas y humanas han variado tanto que han modificado el comportamiento de los bichos. Si no hay evidencia de chinches en la capital mexicana, ¿por qué siguen en la conversación, especialmente en redes sociales? ¿Cuáles son los peligros de no entender sobre fumigación en una ciudad que alberga una diversidad tan grande de flora y fauna? ¿Las chinches son el menor de nuestros problemas? De esto va hoy nuestra polémica en redes. Hola, ¿qué tal? Les saluda Luisa Canturrios y le doy la bienvenida a una emisión más de hashtag polémica en redes para hablar respecto a las chinches. Convocamos a un panel de personas expertas. No sé si haya que hacer alerta de comezón, porque estas imágenes, la verdad es que sin duda nos generan reacciones a todas y todos. Para aclararnos qué tan fundadas están estas reacciones, agradezco muchísimo la presencia aquí en el foro de la doctora Yasmín Alcalá. Ella es profesora e integrante, e integrante del Departamento de Parasitología. Bienvenida, doctora, muchas gracias además Hola, por el esfuerzo de venir para acá. Muchas gracias, Luisa, buenas noches. Muchísimas gracias. También tenemos invitados vía remota, está el doctor Mauricio Rodríguez, un viejo conocido de este espacio, profesor de la Facultad de Medicina. ¿Cómo estás, doctor Mau? Bienvenido. Hola, Luisa, ¿cómo están? Carlos, Yasmín, muchas Hasta... gracias por la invitación. Saludos. Has estado muchas veces, nunca para hablar de chinches, siempre de COVID, así que es como un poco una incursión también en este tema. Bienvenido <laughs> y gracias. Y por supuesto el maestro Carlos Jiménez, investigador de la Neointeracción Social. Bienvenido y muchas gracias también maestro. Saludos hasta Monterrey. Hola Lisa, muchas gracias. Un saludo a Mauricio y a Yasmín. Si les parece, empezamos contigo maestro. La verdad es que yo vi primero el tema en redes que en la calle. Nunca afortunadamente me he encontrado una chincha o no en estos días, pero sí un montón de videos, comentarios, eh, fotografías. ¿Has mapeado, maestro, cómo, cuándo, por qué empezó esto? Hola, Luisa. Sí, mira, eh, pues como bien decía el, el video de la presentación, empezó en, en Francia, donde sí pues han existido diversos videos en las redes eh, de estas eh, chinches, en el metro y en lugares, varios lugares públicos. En eh, México, bueno, más pareciera un fenómeno mediático eh, y que lo vamos a ver un poco más adelante, ha sido aprovechado para el golpeteo político, ¿no? Eh, en este caso, de parte de la oposición hacia eh, el Partido Morena, ¿no? Donde, bueno, pues aprovechan eh, esta situación para otra vez eh, clasificar de alguna manera por el color de piel. Eh, digamos a los simpatizantes de ese partido político. Entonces, en un momento más podríamos ver estas eh, mapas de interacción entre comentarios que sí se desató en las redes en estos días. Y bueno, eh, dejando a un lado pues, la cuestión eh, principal, ¿no? que es, eh, ¿de verdad existe esta, esta plaga o, o simplemente es utilizada como un golpeteo? Podemos ver ahí cómo digamos, estuvo muy quieto el tema en, en México, pero se dispara a través de un tuit de la senadora Kenia eh, López. Y entonces, pues a partir de ahí se genera una conversación ya en torno más político que de cuestión de salud pública. Ese es el primer análisis. Bueno, uh -huh. okay. ah, ahí, ahí, se, ahí se puede ver, de hecho, Luisa, lo están poniendo en eh, la red, ¿no? Eh, digamos, esta eh, batalla de comentarios. Eh, entre lo que fue Kenia la senadora Kenia que emite un tweet le responde eh, Clara Bugada y se hace ahí una pues este una gran conversación en torno a estos tweets eh, pues eh, ofensivos no en contra de un sector de la población eh, que te digo bueno pues incluso llamaba a fumigar no como parte de esta cuestión casi digamos eh, del ADN de la derecha conservadora de exterminio, ¿no? Entonces, vemos que las palabras pues, más potentes tienen que ver con, en primer caso, con la plaga, en, en segundo término, con la Universidad Autónoma y en tercero, con Morena. Entonces, te digo que la conversación, pues, más se sitúa en el plano de político que en alguna cuestión de salud pública y podemos ver al final que los temas de Francia y París, pues, quedan. Eh, ya en los últimos lugares por ahí también envió una nube de palabras donde se pueden observar pues los diversos términos no estos términos eh, a través o alrededor del tema de las chinches está pues principalmente la unani morena eh, en términos más este pequeños pues francia los actores que te decía como kenia eh, lópez y eh, clara brugada están ahí también hubo un ataque contra el nuestro Jorge Naredo que pues eh, también varios troles de la oposición pues intentaron como pues eh, digamos infundir este no este ataque de odio en contra de él a través de este tema que pues eh, al menos en las redes sí se hizo viral y pero como vuelvo a repetir es un tema pues más este político que de cuestión de salud pública pareciera sí. ser que ese es el el sentir general Explotó en la red entonces a partir de que le entraron las personas políticas. Ni siquiera estaba tan en la conversación cuando, digamos, se había hecho la primera denuncia o, o, o se había publicado la sospecha de que había presencia en espacios diferentes. Esa es la primera curva que vimos y la segunda es cuando le entran los políticos, como siempre. Así. Es. Órale, pues muy interesante. Bueno, si les parece... Es correcto. Vamos a empezar a ver algunos posteos de los que encontré. Uno es de nuestra colega periodista Lucía Flores. Que me dio mucha risa, escribió lo siguiente. Hoy le escribí a Martín Veil, otro periodista en Francia, solo para preguntarle si en ese país tienen memes de las chinches. Me dijo que no. México es un caso curioso. así ¿por qué somos así? No, pero bueno, claramente lo tomamos, doctora, con un humor muy distinto que en otros lugares, donde sí hay un problema. Si tuviéramos el problema como lo tienen en París, me imagino que no estaríamos solo compartiendo memes, sino. Eh, tomándolo más en serio. Y por ahí va mi primera pregunta entonces, ¿hay las mismas condiciones en México que en Francia para tener una plaga? ¿Hay condiciones, es más, cinco. Eh, sin compararlo en nuestro país para una plaga o por qué estamos hablando de ello justo en este momento? Yo creo que, eh, Luisa, todo esto surgió a raíz de ver las imágenes del metro en París. Entonces, bueno, instintivamente nosotros tememos Uy. estar infestados de insectos por varios motivos. Uno, bueno, porque tememos por nuestra salud, tanto física como psicológica, el hecho de no dormir. El hecho de decir voy a dormir profundamente y en vez de que venga el ratoncito Pérez a dejarme una moneda, va a venir una chincha a dejarme una roncha. Y muchas personas no saben que este tipo de chincha de la cama no transmiten enfermedades, pero muchos no lo saben. Y se ha corrido la versión de que no, es que si las chinches te transmiten algo que te mata del corazón, esa es otra, otra especie muy distinta que afortunadamente no se ha adaptado a, nuestras, a nuestra altitud en la Ciudad de México pero existe ese temor, lo tenemos todos. Incluso hay un dicho que indica, esto es más viejo que la sarna. O sea, la humanidad le ha temido a este tipo de, de parásitos, de ectoparásitos, durante muchísimos años. Entonces, a raíz de eso empezamos a estar más alertas de nuestro entorno. Ahora los jóvenes pues tienen la oportunidad de documentar muchas cosas con sus celulares. Mm -hmm. Sí, insisto, no es que haya más estrellas, hay mejores telescopios. Entonces, okay. posiblemente cuando yo estudié, también había una que otra que se nos venía en la maleta de una práctica de Veracruz, pero ahora ya los jóvenes lo ponen y se hacen famosos, tienen likes, se hacen virales. Por eso yo creo que esto ha, ha estado creciendo. Tenemos condiciones climáticas, estamos cerca del Ecuador. Es más, nuestro clima sería más favorable para este tipo de insectos que los que llega a tener París, que es más estacional. Ahí mm -hmm. sí las, las estaciones están muy marcadas, pero han tenido un verano sumamente caluroso, lluvias atípicas. Esto favorece, junto con que ellos en el metro tienen butacas de, de tela. Ellos pues suelen dormir en los trenes. Ellos se transportan en trenes largas distancias, llevan mucho equipaje, reciben altas cantidades de migrantes que traen maletas, cobijas, no tienen la oportunidad de tomar una ducha, de revisar su ropa, lavarla con agua a 60 grados. Todo eso ha influido en que en París tengan este tipo de plagas. En México tendremos el clima, tendremos resistencia a insecticidas, incluso nos movemos mucho, pero pues nuestro metro tiene asientos de plástico. Eh, no tenemos eh, gente durmiendo en los vagones, pues, sobre todo, pues lamentablemente, estas migraciones que han orillado a mucha gente a buscar un mejor futuro. Tenemos situaciones similares desde el punto de vista de factores abióticos, como el clima, uh -huh. pero desde el punto de vista de factores bióticos, como la migración, eh, en ese sentido, pues tenemos, te, somos eh, un poco diferentes y sobre todo que ellos tienen otro tipo de construcciones. Y nosotros pues tenemos muchos, utilizamos eh, debajo del colchón metal, por ejemplo, ahí se usan tipos de maderas muy garigoleadas en las que se esconden más los insectos, entonces culturalmente también nosotros tendemos a, a revisarnos mucho, a bañarnos incluso compulsivamente, sí, sí. y ahí pues menciona ¿no? que no hay, no hay suficiente agua, y por eso pues aquí, por lo menos de este lado del mundo, eh, tra tratamos ¿no? de que a lo mejor no tenemos que llevarnos a la boca, pero la gente es, es limpia. La pobreza no significa falta de higiene. En cambio, hay gente que tiene muchísimo dinero y suele no, no cuidar ese aspecto. Ok, eh, déjeme, doctora, sumarle un tuit al análisis, que es precisamente de una de las facultades que cerró, la eh, de Ciencias Políticas y Sociales, y dice lo siguiente. Les informo que nuestra facultad tuvo un programa para fumigar las instalaciones y dice ahí, digamos, el calendario, ¿no? 4 y 5 de octubre preparación, fumigación el 6 de octubre, resguardo 7 y 9, limpieza ordinaria 9 y 10 de octubre. Digamos que mucha de la conversación que yo vi en redes sociales era, bueno, si no hay chinches, ¿por qué están fumigando? Eh, preguntarle eso, ¿no? Digamos, usted que es parte de la UNAM, ¿por qué fumigaron si realmente no había evidencia y qué encontraron también? Y bueno, el alumnado en este caso eh, tenía ansiedad. Estaban nerviosos, no querían llevar una chinche que supuestamente había en la universidad a sus casas, porque uh -huh. sabemos cómo proliferan. Entonces tenían ese temor. Y pues nosotros, después de nuestros hijos, nuestros alumnos son lo más importante. Entonces, si ellos iban a estar con la inquietud, ellos tienen derecho a, a un estudio en aulas sanas, saludables, libres de, de alguna gente que les pueda provocar algún daño. Entonces, pues de manera preventiva. Se hizo la fumigación, se hacen frecuentemente en las cafeterías durante el periodo vacacional, se llevan a cabo fumigaciones, pero ahora los vimos pues con la inquietud, estaban eh, pues sobre todo con, con problemas de ansiedad, de decir, me da miedo, no, no pongo atención en clase porque no sé qué se me va a subir. Lo hicimos por su tranquilidad. <laughs> Ay, sí, sí. sí, qué listos salieron, esos saludos. Oh, sí. <laughs> pero lo sí. Igual, sí, por ejemplo, alguien tiene un niño pequeño que dice, vi una araña abajo de mi cama, no puedo no, dormir. Claro, claro y te asomas, no, no hay araña, no está la araña, pones el aerosol para que esté tranquilo. Entonces, uh -huh. de esa manera ellos se pueden sentir seguros de regresar a un aula en la que van a estar, pues, completamente tranquilos. Okay. Eh, doctor Mauricio, así como hablamos ya del miedo a los, las superbacterias y las resistencias <laughs> en la pandemia, ahora hay que hablar de las resistencias a los insecticidas. Y lo conecto con lo que nos dice la doctora, porque eso no significa que todas y todos tengamos que fumigar nuestras casas también de forma preventiva como se hizo en la UNAM. Entiendo que fue un eh, compuesto, digamos, un químico muy específico, justo porque hay una zona muy rica en fauna y en flora en la UNAM. Y bueno, más o menos es lo que tendríamos que pensar en nuestras casas. No se trata nada más de aventarle ahí químicos a cualquier cosa que nos incomode. Sí, de hecho, la, lo, los insecticidas convencionales eh, pues no le hacen mucho a las chinches, ¿no? Eh, por eso se tienen que buscar proveedores certificados que utilicen productos adecuados bajo una metodología. Eh, pues que tenga, que tenga cierto rigor y que tenga reconocimiento por alguna autoridad, ¿no? Eh, ya sea la COFEPRIS, CENACICA, este, alguna autoridad que, que vea que hace bien las, las cosas el proveedor. Eh, hay que concentrar eh, las acciones en los interiores, también es importante, pues que no se haga en, en los jardines, que no se haga en los, en los espacios expuestos, ya lo decía muy bien, Yasmín, eh, la, las características de donde viven las chinches, bueno, pues ahí es donde habría que concentrar las acciones de, de higiene, de limpieza, eh, y no en cualquier lugar como si fuera a ser así en, en un, una, una plaga que está en todos lados, ¿no? De hecho, por más que se busca, pues no se termina de encontrar, eh, seguramente sí habrá ahí una o dos eh, o tres en algún sitio, pero no un problema de infestación y una cosa que, que, te, que te ponga ahí las alertas ¿no? las Los insecticidas en casa hay que usarlos con mucha precaución eh, lo menos que se pueda si hay niños pequeñitos pues menos ¿no? Eh, si hay mascotas si hay siempre hay que leer las instrucciones hacerlo adecuadamente porque podemos traer más problemas por el uso de los insecticidas eh, y, y en todo caso algunos insectos pues, se limpian Manteniendo bien las esquinas, sacudiendo, trapeando, este, limpiando correctamente, y no esta fantasía también del, del insecticida que va, que va a ahuyentar todo. ¿no? Acá se atendió también un asunto de, de inquietud generalizada por parte de la población estudiantil, y eso, eso también hay que reconocerlo. Yo creo que ahorita en otro momento más adelante platicamos de, de la infodemia, de, la, de, de cómo manejar la información porque también estamos viviendo ese problema, o sea, sí. no es nada más un asunto de que la ciencia diga qué hacer, sino pues que hay que abordarlo de manera integral. Pues si les parece dejamos eso para el segundo bloque porque yo he visto esfuerzos de verdad muy buenos y muy eh, pues prácticos en las redes sociales por parte justo de personal de la UNAM. Les enseñamos unos a la vuelta. Por lo pronto, les recuerdo a la gente que nos acompaña que nos puede hacer llegar sus dudas, sus sugerencias y comentarios a canal14mx. Si nos permite, volvemos después de estos minutos de pausa. Soy Ana Luisa. Gracias otra vez por su sintonía en la señal de Canal 14. Nos quedamos entonces en el bloque pasado con que no están en cualquier lugar, es decir, no son una plaga, digamos, no tienen un comportamiento como los mosquitos o como las moscas que en cualquier lugar puedan estar, en espacios muy específicos, húmedos, de telas y demás. Eh, nos quedamos con que no transmiten enfermedades y no pican nada más así de que se te para una y te pica. Tenemos que estar profundamente dormidos, ¿no? Digamos, ese es un primer saque que creo que es muy importante para la infodemia. Nos dicen eh, algunas preguntas nuestra audiencia y algunos comentarios. En YouTube, MB5165, las chinches son un problema para gente sucia. Si tú eres limpio, no hay problema. ¿Es cierto esto? ¿Es falso? Pues bueno, ellas van a aprovechar precisamente que no hay condiciones que las eliminen. ¿A qué me refiero? Las chinches las matamos con lavar la ropa a uh -huh. más de 60 grados, con planchar la ropa, con limpiar. Eh, levantar el, el colchón, cambiarlo frecuentemente y cambiar la ropa de cama. Uh -huh. Entonces, eh, francamente, si la limpieza es enemiga de las chinches, eh, en ese sentido hay que afirmarlo. Es así como lo hemos visto. Okay. Eh, el, primer, el lo que decía Mauricio es cierto. Hay que hacer un manejo integrado de plagas. Lo primero es hacer limpieza. Si tenemos limpieza, si sabemos detectar que posiblemente hay chinches en nuestro hogar, en nuestro entorno, lo primero que hay que hacer es limpieza. Con vapor, no soportan el vapor. A 35 grados detienen su ciclo, a okay. 60 grados mueren. Entonces, el hecho de lavar la ropa... Y sí se ven, ¿verdad? Porque por sí, ahí decían claro. que eran invisibles y que nada más ya de repente veías la roncha. O sea, yo me voy a dar cuenta sí. si hay chinches. Es pues. del tamaño 5 o 7 milímetros, como la semilla de una manzana. Eh, las fases juveniles son más chiquitas. El huevo mide un milímetro. Pero si ya una adulta, después de comer, incluso puede llegar a medir hasta un poquito más de un centímetro después de alimentarse. Okay, Entonces, y... sí las vemos. Y me decían en el corte, doctora, bueno, antes de entrar, que son lentas, o sea, no es como que... Es... O sea, sí puede uno encontrarlas y pues, matarlas, suena feo, pero... Sí, ellas hace millones de años vivían en cuevas, se alimentaban de los murciélagos. Okay. Entonces yo por okay. eso siempre he dicho que a Batman <laughs> no le debieron haber puesto el pingüino de enemigo, le debieron haber puesto una chinche, <laughs> una chinche. porque sí, se los chupaban desde hace millones de efectivo. años. Sí. Y, y para quienes somos, digamos, del equipo de sacar los bichitos al jardín, en este caso no. No, no, porque precisamente como ellas, a diferencia de una mariposa o una abeja, no pasan por la etapa de capullo o pupa, su metamorfosis es muy rápida. Entonces, okay. si las Ahí dejamos sí. proliferar, eh, bueno, es una multiplicación exponencial. En Australia, de 1999 al 2006, aumentó 4.600% la población de chinches. Entonces, igual estas que los mosquitos garrapatas. Hay que tratar de eliminarlas. Ok, bueno, ese es, también es un muy buen dato. Eh, Maestro Carlos, déjame regresar al diagrama que nos habías enseñado, porque decía el doctor Mauricio que es muy importante combatir la infodemia. Y en, el, en la imagen que nos pusiste sobre las palabras, digamos, que se mencionan más comúnmente en las publicaciones junto con Chinche, la verdad es que había muy pocas, justo como medicina, veterinaria, facultad, ¿no? Como que realmente no fue que la conversación girara en torno a. Eh, información real, a buscar a personas expertas. Un AMSI sí, por este tema las, eh, de los cierres, digamos, de los alumnos que enunciaban, pero realmente, como bien nos decías, hay más bien eh, Morena, Kenia López Rabadán, es decir, como que la conversación se fue como siempre, pues en la grilla política, este humor muy mexicano, pero no nos indica que sepamos cómo buscar información o acudir a las personas expertas, ¿correcto? Es correcto, Luisa. Incluso hubo tweets que eh, prácticamente decían que habíamos regresado a la Edad Media, otros que había un desastre ya en la UNAM. Por eso la UNAM está ahí, más que eh, por una referencia de búsqueda de información científica, es por ataques hacia, hacia la institución. Entonces, y bueno, eso también en correlación con ataques hacia el Partido Morena, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eh, eh, lamentablemente, como ha sucedido en otros casos, estas redes de troleo, pues se activan, aprovechan, digamos, una ola viral que está sucediendo realmente en Europa y eh, por alguna eh, causa, este, pues de estrategia, yo creo de ellos, así piensan que pueden, digamos, subirse a, a la ola viral a través de, digamos, eh, establecer una relación entre una cosa. Eh, como las chinches, eh, que no tienen nada que ver con una cuestión política, ¿no? Pero ellos, digamos que es, esa es su, su, su estrategia, pues ya de algunos años para acá, aprovechar eh, cualquier tipo de situación, recordemos eh, cómo sucedió con, con la pandemia del COVID, eh, donde incluso recuerdo yo cómo ellos eh, en algún momento di dijeron que iban a tardar 130 años o algo así en vacunar a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, eh, es, es esta narrativa, construcción de narrativas que tratan de ensuciar la conversación y, como decía el doctor Mauricio, pues dejan de lado, digamos, una conversación más enfocada a combatir estas olas infodémicas o las noticias falsas o la desinformación. Puesto que, eh, como bien decías, eh, y ya lo eh, había comentado en, en otra ocasión, pues México es uno de los primeros países en producción de memes, <risa> lamentablemente. <risa> Eh, siempre está situado en, si no en el primero o segundo lugar eso cambia eh, a veces pero de lo de que está situado en los primeros lugares como productor o consumidor de memes lo está y eso habla pues de nuestra cultura no eh, pero eh, digamos que eso pues también sirve y abona para la cuestión de la infodemia eh, como bien lo relataba eh, la doctora Yasmín, pues eh, es pues son una cuestión que se puede combatir y hasta el momento no se ha detectado que sea una cuestión de problema de salud pública eh, en esta en esta en esta línea de, digamos eh, narrativa pues no se han sumado eh, la, las personas están digamos pues más atentas a la cuestión de, eh, viral política pero debido a esta a este enturbiamiento de la conversación eh, lo que hizo Clara Brugada al contestarle a Kenia, pues desató una, digamos, una conversación, pero ya centrada en la cuestión política, eh, y con justa razón, pues decía: bueno, pues ustedes este eh, están están equivocados, o sea, no, no pueden combinar un tema, eh, digamos, eh, de, este, de esta naturaleza con algo político, ¿no? Y lo más preocupante, como te decía, pues es que estos actores de oposición, pues son como agoreros del desastre, ¿no? Eh, tal, tal es el caso que decía por ejemplo eh, de este Héctor de Mauleón, eh, él escribió plaga de chinches en Europa y también en Ceú, estamos a la vuelta de la Edad Media, pues lo cual es totalmente desproporcionado, este hay otro tuit que decía desastre en la UNAM, pues, pues también, o sea, eh, digamos cómo van a, 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 a estar eh, emitiendo este tipo de contenido pues sin ninguna eh, eh, justificación científica. Y así te este, podría yo decir bastantes, eh, digamos, donde eh, toman eh, como, un, pues como una estrategia de ataque a esa Morena, pero pues no se dan cuenta que esto pues al final se va a revertir, ¿no? Porque pues no ha habido, no es una plaga, no es un desastre y están condenado, condenando a ciertas personas por un coloque. Incluso hay un, un, un tuit muy bueno que dice, bueno, la, las... Las chinches no tienen ese color, o sea, son de otro color realmente. Entonces, te digo, entonces la hipodemia todo lo que da por parte de estos sectores eh, de la oposición. Pues lo que aprendimos en la pandemia, doctor Mauricio, es a escuchar a las personas especialistas y sí. no a las políticas en momentos muy específicos de crisis de salud o de preocupación de crisis de salud. Si te parece, vamos a ver un video de la cuenta Cristagram. Porque además hay que decirlo, el hashtag Chinche se comportó muy distinto en X antes Twitter que en Facebook, que en TikTok. Y en TikTok yo descubrí una serie de profesores y profesoras fantásticos que la verdad nunca había visto, como esta, que es doctora en sostenibilidad, eh, bióloga, y dice plantas en la piel y en la panza, y eh, publicó uno, tenemos varios, pero uno que dice fumigar a diestra y siniestra no, y me pareció una forma de divulgación muy interesante a ver ustedes qué opinan. Eh, vamos a verlo unos segunditos y producción nos dice que tiene el audio. Sí, vamos a verlo. No manches, creo que ya me picaron las chinches. ¿Pero cómo sabes que son chinches? A ver tus ronchas. Por aquí, ¿y no ves que hay chinches en la UNAM y en muchos lugares en México? No, pero a ver, si te sentaste en un salón es muy poco probable que hayan sido ahí. Las chinches son de colchones y de almohadas y cosas de ese estilo. No, que no supiste que también está en los salones. Por todos lados están las chinches y lo malo es que no las podemos ver. ¿Cómo que no se pueden ver? No son virus, no son fantasmas. Claro que se pueden ver. es que si no las has visto, entonces, ¿cómo sabes que son chiches? Dices que no ves las redes sociales. Hay chiches por todos lados, desde París. A mí lo que me urge es que ya fumiguen. número uno, la mayoría de los insecticidas no mata las chinches. Y número dos, esas fumigaciones solo matan a los insectos que sí nos sirven. Por ejemplo, las abejas u otros insectos que tanto nos gustan y nos ayudan para tener una buena calidad de vida. No, pero entonces, ¿qué hacemos? Tampoco podemos estar Básicamente así. Básicamente sí, lo mismo siendo... que ustedes nos han dicho aquí, pero la verdad es que no todo el mundo tiene la posibilidad de hablarle a su doctor o doctora de confianza para preguntarle. Entonces, creo que este ejercicio de las redes, eh, eh, esfuerzos lúdicos como esta chincha que tenemos aquí, en, eh, no se alcanza a ver en este momento, pero bueno, la doctora nos trajo también aquí un peluche de... Eh, de chinche para como quitarle justo el, el tema, el miedo al asunto y abordarlo desde los datos, doctor Mau. Y creo que la UNAM, la verdad, nos ha dado grandes sorpresas en cuanto a comunicación en los últimos años. El, aquí, como que han chocado dos trenes, porque por un lado está esta parte de decir, ok, vamos a hacer lo que diga la ciencia y tratar de seguir lo más que se pueda que diga la ciencia. Eh, en esto de las fumigaciones, un poco choca la ciencia, ¿no? Porque, pues, estrictamente no habría que estar fumigando con tanta, con tanta insistencia. Incluso las críticas del doctor Zambrano han sido notables en ese sentido de, de, de no fumigar indiscriminadamente, incluso como de cuestionar la fumigación, pero des, desde una perspectiva biológica de, de los biólogos, ¿no? Pero hay un componente que ya lo describía muy bien Yasmín de ansiedad que es una realidad en la población, que sí hay un efecto de que tienen este tipo de intervenciones. Entonces, en muchas facultades lo único que se hizo fue adelantar las fumigaciones o hacerlas de una manera visible que las que siempre se hacen, ¿no? También decía Yasmín en vacaciones y en otros momentos se hacen las fumigaciones, pero en este momento sí hay un componente importante que le da seguridad y tranquilidad, que lo, no lo podemos hacer a un lado. Ahora, yo, yo quiero traer un poquito nada más para, para meter ruido, porque Ajá. se está hablando muchísimo de lo que está pasando en París. Nada más que hay dos cosas que no se están considerando a la hora que hablamos de París. Porque en París vienen los Juegos Olímpicos, tengo Ajá. entendido, el año que entra, y hay un problema de que esto le puede impactar al turismo. Entonces... Como puede ser costosísimo el remedio a lo de las chinches de cama, entonces si se alimenta la idea o si se llega a declarar la emergencia sanitaria por las chinches de cama, entonces desde el punto de vista regulatorio y legal, seguramente hay unas intervenciones que ya las puede pagar el Estado. Entonces, pues tal vez los del sector hotelero están interesados en que se declare la emergencia por chinches de cama. Para que entonces el gobierno pueda acceder a unos fondos que les ayude a que ellos puedan cambiar colchones y que puedan cambiar alfombras y cortinas, ¿no? En todos los hoteles que están eh, infestados. Porque de otra manera tiene que correr por cuenta de ellos. Entonces, también no hay que perder de vista esas perspectivas que son una realidad, ¿no? Que sí puede haber este elemento de, de pues de que eso, o sea, se está poniendo mucha atención en lo que está pasando en París, eh, en parte pudiera estar relacionado con esto. No es nada más una cosa de, de, de informar y decir lo que te encontraste en la, en la cama del hotel, eh, porque pues, es justamente donde se amplifican este tipo de, de infestaciones, y de ahí pues, se suben a las maletas y se van a otros lados, y es un asunto pues, de en los sitios turísticos en donde se, se puede amplificar. Mencionaban también el tema de la resistencia al insecticida. Es una cosa que pasa, digamos, en la misma generación, es algo que ya venimos haciendo de décadas atrás. ¿Cómo pasó? ¿Qué tan grave va a ser? ¿Qué podemos hacer también? Sí. Es, es preocupante, muy, muy preocupante, Luisa, porque... Bueno, el DDT prácticamente estuvo a punto de erradicar a las chinches de, de este planeta. Fue muy exitoso. Pero lamentablemente el DDT es un órgano clorado. Los organoclorados son muy tóxicos, uh -huh. tanto para el ambiente, tenían una persistencia en el agua, en los tejidos de los animales, sumamente peligroso. Y por Perdón, eso nada más para quienes no estamos súper familiarizados, es digamos el que compras en el súper, eh, era, era un insecticida muy famoso que se usó en la Segunda Guerra Mundial precisamente ah, okay. para los piojos, los, los chinches de los soldados, sumamente exitoso, pero ya se descontinuó, okay. se, se cayó en el desuso precisamente por lo tóxico y por la residualidad que tenía en el agua, por ejemplo, uh -huh. muy, muy peligroso para el ambiente y para la salud. Entonces, después del DDT hubo un incremento, un repunte. En las poblaciones de chinches y empezaron a usar los famosos piretroides. Esos sí son los que utilizamos en casa. Okay. Estos que, que todo el mundo que hasta los ve uno caer a los insectos. Bueno, Ajá. en realidad sí. no. Pero bueno, ya se usaron los piretroides que son de los poquitos insecticidas útiles contra las chinches. No les funciona cualquier insecticida como a los mosquitos. Eh, a estas requieren ser muy específicos, entre ellos los piretroides. Pero ya hay resistencia también. Entonces, las que sobreviven al tratamiento, pues obviamente el huevo que ponen y ya sus hijos van a ser resistentes a los piretroides. Es una preocupación. Ahora les están poniendo algunos agentes sinérgicos que evitan que las chinches metabolicen. Ellas tienen un citocromo llamado el 450 que desdobla el insecticida. Es decir, como un escudo, se los ponen y no, o sea, no les hace nada. Ahora ya las compañías les están añadiendo sinérgicos, pero son, por ejemplo, peligrosísimos para los gatos. Entonces, por eso yo desaliento que utilicen en casa a diestra y siniestra los insecticidas, como lo dijo el doctor Mauricio. Okay. Nos decía vapor con eso la libramos, por lo menos con Planchar, las chinches, lavar, bañarse. Nosotros pues a diferencia de, por ejemplo, una vaca, una vaca no se puede ver una garrapata. Nosotros sí podríamos llegar a, a vernos alguna chincha que nos esté caminando por la ropa. Eh, podemos hacerlo y con la limpieza podemos eliminarlas. Es un control integrado de plagas. No tenemos que recurrir como primera opción a las fumigaciones. Ok, doctor pues misma pregunta y también un poco qué dice de la humanidad que estemos creando super chinches, ¿no? O sea, como tendríamos que parar con nuestra intervención. Pues mira, la resistencia de los insectos, de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos, es un fenómeno natural ellos están buscando sobrevivir en esto entonces pues van a hacer todo lo que se pueda para sobrevivir entonces el, lo que pasa aquí justamente es que si las generaciones que van saliendo ya son resistentes pues eventualmente nos vamos a ir encontrando con organismos más resistentes cada vez y eso nos va poniendo a nosotros un paso atrás del, de la lucha contra estos eh, estas amenazas. Si no lo abordamos de manera integral, no vamos a poderlo resolver. Y esto incluye incluso la, la infodemia, ¿no? De, desde ahí tenemos que, que explicar bien cómo se puede limpiar, eh, que no hay que discriminar, ¿no? Que hay que entenderlo como, pues como un proceso de la, de la vida, de la, del estar vivos. Tenemos muchos seres cerca que se nos acercan, más de la cuenta, hormigas, arañas. Este, y tenemos que tener una estrategia relativamente amigable para mantenerlos a raya, ¿no? Entonces eh, yo le agrego a lo que ya estuvo mencionando Yasmín, yo agregaría eh, la, la toda la parte mecánica que ayuda también mucho, o sea, los medios mecánicos para remover y para limpiar, no, o sea, cepillos de cerdas duras finitas, aspiración, eh, asolear, ventilar, no, revisar bien las cosas para que también eso contribuya a la limpieza. Estos, estos insectos se, se quedan agrupados juntitos, más o menos, los puedes ver y, y dejan como algún rastrito en la orilla de los colchones, ¿no? Hemos visto ahora ya muchísimas fotos sí, eh, de, 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 de cómo se ven y eso pues te puede dar un, una pista, ¿no? De dónde revisar, de qué revisar y, y de limpiar con un trapo, con agua jabonosa, por ejemplo, puede ser más efectivo que estarte intoxicando, encerrando el insecticida en tu cuarto, eh, si limpias correctamente la orilla del colchón, por, por poner un ejemplo así, o un tapete o, o algo de lo que esté eh, infestado. ¿no? Entonces, vale la pena que, que amplifiquemos este mensaje y que, y que también vayamos midiendo cómo pues, cualquier asunto sanitario tiene una resonancia diferente. Yo creo que esa es una gran lección de esta mini crisis de las chinches. <laughs> de cualquier cosa tiene una resonancia distinta y, y pues eso, la gente le dice la plaga como, como muy a la ligera y también eso hay que aprenderlo a ver para, para comunicarlo mejor y para entender. Okay, vamos a dejar recomendaciones en el siguiente bloque y memes, por supuesto, porque en un programa como este no puede no tocar <laughs> los memes. Eh, pero me quedo también con esto muy importante para quienes quizá padres, madres, incluso estudiantado que esté nervioso, eh, esto que nos decía, no bien, no van, digamos, eh, la lógica no es de la escuela a la casa, sería al revés, de la casa a la escuela, y digamos que en la escuela lo más probable es que si algún compañerito o compañerita lo traía de casa, se muera ahí porque no va a alimentarse porque es de día, entonces la verdad es que podemos un poco despreocuparnos, padres y madres, ¿correcto? Por ah. supuesto. Sí. Incluso atención. los que se duerman los que se duerman en clase también pueden estar tranquilos. No hubieras Hay dicho mucho eso, ruido, no hubiera, sido, no hubiera sido un buen incentivo, así es, si vienen las chinches y te duermes en clase, pero bueno, todo sea por no sumar a la infodemia. Eh, déjenme, de, antes de irnos a la pausa, recordarle la encuesta que le estamos haciendo a quienes nos acompañan a través de YouTube, X o Twitter, como prefiera usted decirle, Facebook e Instagram, que es la siguiente. Desde que se hizo viral la supuesta presencia de chinches tú... A, tomaste precauciones, B, consultaste a expertos, C, vives con comezón o D, sigues con tu vida como si nada. Conteste, le decimos los resultados en nuestro siguiente bloque, no se vaya, estamos en Canal 14. Gracias por seguir con nosotras y con nosotros. Es nuestro tercer y último bloque, así que si tiene dudas, si tiene quejas o sugerencias, es la última oportunidad para que las leamos al aire con el hashtag Chinches. Eh, evidentemente, desde que están estas imágenes muy virales, cualquier ronchita que veamos nos despierta una preocupación extra o, digamos, le ponemos más atención de la que le hubiéramos puesto normalmente. ¿Qué roncha tendría que preocuparme y qué hacer ante ello? Es difícil poder discriminar entre si nos picó, por ejemplo, una pulga, un mosquito, una chinche, o incluso una mordedura de la alergia. Daña. Exacto. Las las chinches, por ejemplo, no pueden picar a través de la ropa. Entonces, si nuestra pijama, si las sábanas nos cubren, pues se van a ir a los lugares expuestos, a los lugares en los que no nos cubrimos. Ahí podría ser un indicio. Eh, han, bueno, está muy demostrado que llevan, por ejemplo, una alimentación lineal o zigzag, van buscando el vaso sanguíneo, pero pues otros insectos pueden llegar a hacerlo. Sin embargo, ese patrón de desayuno, comida, cena, que generalmente dejan tres piquetes, a veces puede darnos indicios, sin embargo, no es definitivo. Y pues llegan a causar comezón. A veces no nos damos cuenta. La gente a medida que envejecemos la piel se va haciendo un poquito más gruesa. De ahí yo creo que viene lo de, ay tiene la piel gruesa, ¿no? De que ah, uno tolera la más de la edad. No, pero claro. bueno, sí fisiológicamente se va haciendo un poco más gruesa y posiblemente no sintamos comezón como, como una persona joven, tardemos más en desarrollar una ronchita. Entonces es estarnos revisando. Eh, la saliva de las chinches tiene muchísimas proteínas. Porque no les gusta que coagule rápido la sangre, porque a quién le gusta cuando te sirves un ponche en Navidad no queremos que esté todo espeso, o sea ellas tampoco, no quieren okay. que esté todo coagulado, quieren alimentación rápida, por lo tanto nos ponen anticoagulantes, proteínas para evadir la inflamación y eso nos llega a algunas personas a causar alergias, unos ronchas que ya caen ya en grados que hay que ir con el dermatólogo. Pero pues no, no, hay más que estar revisando si hay molestia, picaduras que después de un par de días no ceden, hay que acudir al médico. Ok, eh, Doctor Mau, eh, justo no, ah, perdón, ¿Ibas a decir algo? No, justo, justo en este sentido, también creo que vale la pena hacer énfasis en que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México sacó un comunicado la semana pasada diciendo justamente que no había una alerta sanitaria, que no sí. ha aumentado el número de casos de gente que está buscando consulta por las ronchas, que no hay tampoco un reporte, eh, digamos, aumentado de, las, de la presencia de estos eh, ectoparásitos en varios lados. Entonces, con eso, pues ya integramos la situación y decimos, no está habiendo un problema, no es un problema de salud, eh, mucho menos una amenaza de salud pública no hay una emergencia epidemiológica, ni siquiera una alerta epidemiológica, entonces, pues lo podemos navegar de una manera diferente, ¿no? Creo que eso, eso también vale la pena ponerlo acá. ¿Y cuál es esa manera? Porque justo ahora lo decía el maestro Carlos, ¿no? Como que venimos justo de un tema sanitario que, pues, también inevitablemente se politizó un poco y eso hacía que ya no sabíamos a quién creerle, porque si la autoridad decía no hay chinches, entonces, ah, claro que hay chinches porque la autoridad dice que no, no. Entonces, como que muchas veces también pasa eso un poco por la dinámica política de nuestro país y por la dinámica de las redes, como bien mapeó eh, el maestro sí. Carlos. Entonces, ¿qué lecciones hay justo para cuando hay, pues digamos, un conato de crisis o, o una posible alerta sanitaria, doctor Mau? ¿Quién y cómo tiene que reaccionar? ¿Qué hacemos desde las audiencias o desde la ciudadanía, digamos? Y bueno, lo primerísimo es tener un diagnóstico de la situación, o sea, por eso la UNAM también, muy importante, inmediatamente volteó a los expertos, volteó a veterinaria, a los entomólogos, a los parasitólogos de Facultad de Medicina, a la Dirección de, de Atención a la Salud, con nosotros acá en el PUIRE y también en Facultad de Medicina, o sea, dijeron, a ver, vamos a diagnosticar esto, vayan a buscarlas, ¿no? Y, y ayúdenos a ver si hay, si no hay. Y qué es lo que hay, ¿no? Porque no es lo mismo que haya lo, los insectos adultos que encuentres un nido y una zona francamente eh, infestada, ¿no? Entonces, lo primero es tener un diagnóstico de la situación. Eh, y al mismo tiempo evoluciona el fenómeno mediático, social, eh, y tienes que lidiar con las dos partes, ¿no? Cuando ya, pues, de, de plano. Eh, resuelves que no hay una emergencia sanitaria, que no hay un asunto de salud, eh, de riesgo para la salud, porque además ese es el punto fundamental en esto, no son un riesgo para la salud. Uh -huh. Entonces, en ese momento ya puedes tranquilizar el componente de salud y tienes justamente pues, que echar mano de, de todo el otro abordaje, ¿no? de la comunicación de riesgos de tratarlo correctamente con las comunidades. Tenemos 360 mil estudiantes en la UNAM, o sea, tampoco es eh, poca cosa que, que de pronto existe una percepción falsa en, en los estudiantes. No, a ver, tienes que tomar en cuenta eso que está ocurriendo para poder implementarlo de una manera que resuelva las inquietudes de la mayoría en la comunidad, para que no afecte las operaciones y para que al mismo tiempo aproveches para comunicar la situación científica. De una, manera, de una manera más asertiva. Nos dicen aquí en YouTube, eh, también la tierra de diatomeas es efectiva para eliminarlas, impide que se puedan mover y mueren de hambre. Sí. Las deshidrata, las deshidrata Luisa, pero sí, bueno, algunos. se hacen resistentes. Algo no por ser natural es bueno, un tigre es natural y okay. pues hay que tenerle cuidado. Entonces también llega a haber resistencia y pues sí, sí, está dentro del control integrado, igual los hongos entomopatógenos se pueden usar hongos son los enemigos naturales entonces pues hay que echar mano también de medios biológicos y de este tipo por ejemplo de, de combinaciones que las deshidratan Ok, y para no obviar el tema social que han puesto digamos que hemos puesto intermitentemente en la mesa, doctor eh, Mauricio el... nos decía hace un momento el maestro Carlos este tema como pues de clasismo con el que se analiza el tema de las chiches, ¿no? Como si fuera un asunto justo como de, pues sí, como relacionado con la pobreza y entonces nos da pena decirlo y como nos da pena decirlo no se resuelve y pues hay que empezar a quitar ese estigma y, y lo que decías hace rato me pareció muy valioso como tenemos que entender que estamos conviviendo con muchos seres vivos y que eso no tendría que ser motivo de escándalo para nadie, más bien como de normalización, incluso creo que nos puede ayudar justo a convivir mejor. De ahora en adelante, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, eh, mira, hemos, hemos visto brotes de piojos en, en los colegios más exclusivos de la ciudad. Y nadie se entera. O sea, y, y son en serio infestaciones de piojos de, de niños y niñas eh, en escuelas de gente con dinero, de gente sin dinero. Al final... Hay que entender que no solo es un asunto de tener o no tener dinero o de tener o no tener higiene. Es un fenómeno muchísimo más complejo y así hay que abordarlo. Y también se vio como, pues hay como muchas ganas de discriminar y de aprovechar, ¿no? Para, para pensar en esto de que si las universidades públicas y que uh -huh. si los mugrosos o los limpios, vamos, eso ya deberíamos de empezar a superarlo, no, este, ojalá esas son las cosas que regular a Twitter o ahora X, este, de pronto como, como esos, eh, pues esos ecos discriminatorios que terminan resonando en eso mismo nada más. Yo creo que ahí habría que eh, pues no ser parte de esa cadena, no. Eh, afortunadamente pues vimos que es, ya ahorita hay más memes que chinches, eso sí. puede ser una buena señal. <laughs> Y, y, y esperar, pues, ver cómo evoluciona, ¿no? También la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también avisó y tuvo ahí también una situación similar, varios otros lugares dentro de la misma ciudad. Por eso se pensó de pronto que era un problema, que podía ser un problema en la Ciudad de México. Pero finalmente, pues, se descarta todo esto y vamos ya avanzando como, como a la siguiente etapa, ¿no? Nos quedan unos minutitos para las conclusiones. No, quiero decir que mi meme favorito es uno que de hecho nos mandaste tú, doctor Mau, de la chinche que llega a filosofía y letras y dice, es culpa del capitalismo. Bueno, como ese hay un montón, <laughs> digo ya, quitando esta alerta con voces expertas, podemos ahora sí reírnos oficialmente de eh, los memes. Doctora, pero me interesa muchísimo que nos quedemos verdaderamente con la sustancia, ¿no? No estresarnos si no se fumigan los espacios abiertos. ¿Qué más? ¿Qué, ¿Con qué nos deja, digamos, como mensaje final? Que en este caso se, se hicieron inspecciones. Si se llegaron a encontrar, pues las que nos llevaron, por ejemplo, primero no nos constaba que hubieran sido recolectadas en la universidad, pero bueno, nosotros confiamos en que sí. Y así como este programa de, de criminología hicimos, las examinamos, murieron de hambre. ¿Por qué? Porque en la universidad no encontraron las condiciones para sobrevivir y hacer un nido. Uh -huh. Igual que cuando uno tiene mucha hambre, está en el restaurante y no, nos atiende, nos vamos. Ellas llegaron, pero no, hubo, no, no pudieron hacer su nicho, no, se pudieron alimentar, se van o mueren de hambre. Las que, que no, han ya, llevado han muerto de hambre. Entonces hay que estar tranquilos. Y uh -huh. precisamente lo que dicen tanto Carlos como Mauricio, evitar la desinformación, el alarmismo y no, caer en esta psicosis colectiva. Pues doctora, muchísimas gracias. De verdad, qué valioso escucharles a todos, pero me encanta, digamos, este eh, pues abordaje lúdico, tranquilo, ¿no? Justo sin generar pánico y más bien invitándonos a acercarnos a criaturas que quizá no conocíamos tanto, ¿no? Eh, eh, maestro Carlos, ¿con qué nos dejas tú? Sí, Lisa, mira, dos, dos, recupero dos tweets, uno de Fabricio Mejía, que me parece que pone el, el, el dedo en. En, el, en lo importante, ¿no? Dice las Chinches, es la versión universitaria del Chupacabras. Y, y otro de Jorge Herjaredo, ¿no? Donde dice: Hace unas horas que llamó Chinches al 80% de los mexicanos que simpatizan o apoyan con el presidente. Y dice: Ahora usa una imagen de la Virgen de Guadalupe después del sismo. Pues es un poco esto, ¿no? Eh, Cómo se juega con la desinformación y el racismo, clasismo en contra de. Pues un porcentaje de la población eh, que simpatiza con un proyecto político. Bueno, eso con chinches o sin chinches, hay que condenar el clasismo, racismo y desinformación en general, pero bueno, sí, muy valioso que, que también se señale en esta ocasión. Y doctor Mau, ¿con qué nos vamos? Pues me quedo con, con la buena intención de este programa, ¿no? De informar, de, de abordarlo de manera integral desde todas las perspectivas. Eh, hay una parte científica que se comunica. Relativamente fácil en este tema. Eh, no hay mucho que, que darle vueltas al asunto de la, del, del problema de salud, que no hay problema de salud. La universidad abordó el asunto con mucha seriedad, lo comunicó muy bien, lo ha ido comunicando muy bien. También eso de pronto hasta pareciera que es parte del problema, porque están haciendo un comunicado y luego otro y otro, porque la comunidad está inquieta y justamente se está dando información para que no haya esa inquietud, para salvar esos problemas, para que pues, los que detienen para fumigar regresen a sus instalaciones después con la tranquilidad de que, está, de que está bien hecho y de que ha habido acompañamiento con especialistas de la universidad, con especialistas de fuera de la universidad y que así es como vamos a ir abordando los problemas eh, que vayamos enfrentando yo creo que es eh, una una situación eh, pues que nos resonó diferente por lo que traemos de covid eh, pero también aprovechamos mucho esos canales y esa experiencia y todo lo que ya hemos trabajado hacia el interior y hacia afuera de la universidad y, y pues me parece que eso eso tenemos que tomarlo como algo como algo positivo y seguir pendientes y vigilando porque estas y otras eh, insectos se nos van a estar acercando, así que, pues, hay que tener la, la paciencia y la, y la sabiduría. Solo porque ustedes lo dicen, voy a hacer el esfuerzo de vivir con eso de que tenemos que estar cerca de los insectos. Eh, doctor Mauricio Rodríguez, doctora Yasmina Alcalá y maestro Carlos Jiménez, muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por todo lo que nos dejaron. Fue muy nutritivo escucharles. Gracias por la flora de este programa, por supuesto. Y para su tranquilidad, los resultados de nuestra encuesta son los siguientes. ¿Desde que se hizo viral la supuesta presencia de chinches tú? ¿Tomaste precauciones? 17%. ¿Ve consultas expertos? 9%. ¿Vives con comezón? 15%. ¿Pero sigues con tu vida? 59%. Entonces, la mayoría de la gente mmm, no cayó en esta infodemia, afortunadamente. Si sí, pues aquí tiene este programa para verlo en la repetición del miércoles o bien en las redes sociales. Muchísimas gracias y hasta la siguiente polémica en redes.